No, a ver, dicen que cada vez que uno baja la panza, hace ejercicio y la pasa mejor, se desestresa. Vamos a preguntarle al doctor Don Juan Diego, que es que es el que manda acá, el que mangonea, para ponernos hoy en las alpargatas de un tamaño, en las alpargatas de uno que sí hace ejercicio. Otro Don Juan Diego, ¿cómo le digo? Don Tamayo, buenas tardes. ¿Que usted es el que acá lo enseña a uno a bajar la barriga? Sí, señor, acá es. ¿Y cómo es la cosa? Don Tamayo, primero que todo, tiene que dejar el pancito. ¿Cómo así que no puedo comer pan acá? Don Tamayo, vea la barriga que tiene. Bueno, entonces, Pereira, aguantamos el pan. ¿Qué hay que hacer? Bueno, Don Tamayo, primero que tiene que hacer es colocarse esta licra. Es la licra especial con la que se entrena acá en Villasmart. ¿Y eso sí me alcanza para yo? Claro que sí, Don Tamayo, eso estira harto. Usted se pone esto. Pero que uno con fiesta. Y ya adentro va a pasar a que le expliquemos todo cómo es el sistema de funcionamiento. ¿Y a dónde se cambia uno? Siga por acá, doctor, le digo. ¿Y esto qué es? Esto es lo que usted debe comer sanamente. ¿Cómo así? ¿O sea que yo debo cambiar los panes por todos los paqueticos? Exacto. No por todos, por algunos. Pues eso es bien barato, ¿cierto? Algunos no son tan baratos. Sí, bueno, ¿qué hago? Siga, don Tamayo, por acá. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Por acá, don Tamayo. ¿Por cuál de las dos? Por esta puerta. Por esta, bueno. Siga y se cambia. Pancho, voy a cambiar, ya regreso. Ahí no sale a hacer el ejercicio en 10 más, pero le cuento. Por acá. Cuente, doctor. Le va a presentar al instructor del senador, Peter. ¿Él es quién, Peter? Peter. Hola, don Tamayo, buenas tardes, ¿cómo está? Pedro en inglés que llama. Sí, Pedro en inglés que llama. Exacto, Peter, sí. Peter, mira, don Tamayo, él va a hacer una clase de cortesía. Él va a explicar todo el método, cómo funciona. Y para ayudarle a bajar esta barriga, pues, vea. Eso hace alto trabajo, ¿cierto, doctor? ¿Dónde? Demasiado. Y buena alimentación, sobre todo. Ah, no, yo sí como harto tamal, harta lechona. ¿Eso funciona? No, eso no funciona. ¿Entonces cómo funciona? Toca eliminar toda lechona, el tamal, las empanadas, ensaladita, carne. Yo como que dormí de vuelta. Dámale, pues, a la listo. Los tamales los dejo con Peter. Listo. Bienvenido a Villasmart. Diego, muchas gracias. ¿Él es el jefe? Él es el jefe. Claro, él es el que ponía a los demás a sudar y a hacerlo. ¿Y qué es lo que va a hacer usted? Bueno. La cuestión acá del entrenamiento Biesmar es sencillo. Como nosotros trabajamos con esas máquinas sí, que transmiten electroestimulación de tamaño, entonces... ¿Cómo así? Este, o sea, ¿viene electrocutarlo a uno? Pero entonces no de la 110, sino ya de Hertz, ya más calibrado. Entonces no tenga miedo, no le va a pasar nada. Solamente vamos a electrocutar esta grasita que tiene ahí acumulada. Este tarro está lleno de agua, entonces como nosotros vamos a trabajar con electroestimulación por medio de estos chalecos, entonces yo tengo que mojarlo. Si yo no lo mojo, le va a arder, va a producir un dolor y no lo va a dejar entrenar a la hora, pues, de empezar con la electroestimulación. Bueno, ¿listo? Claro. Entonces, esta zona es la zona húmeda y esta zona es la zona del entrenamiento. Acá siempre hay una dinámica yo por lo de la húmeda. Después le explico. Listo. ¿Y qué hay que hacer? Bueno, vas a tomar una posición normal, vas a mirar al frente, contra la pared, y yo voy a empezar a mojarle las zonas musculares que va a empezar a tener. Yo no me bañaba hace rato, doctor, y usted viene a caca. No le digo que no. Sí, le cierra. Este chaleco no le sirvió. Pues, toca uno más grande. Intente, doctora. ¿No? No, doctor, no. Tocó cambiar. Aquí ya hay varias medidas, dependiendo, pues, el tamaño de la persona. Ah, este sí me cupo. Listo, ahora ¿listo? Ya lo conecté y todo. Ahora quiero que se apoyen mis hombros porque sí. Lo voy a ajustar como acá. Si fuera un corcel. Hágale, veis. Ahora sí va a quedar con cintura. Así, así. ¡Ay, ay! ¡Así! ¡Ay! ¡Ay, güey, madre! Listo. ¿Listo? ¿Y ahora qué sigue? Ya, es el proceso. Ahorita quiero mostrarle la máquina para que se entere cómo va a funcionar en su cuerpo. ¿Listo? Entonces sigue por este lado. Vamos para la máquina. Tamayo, esta es la zona de entrenamiento donde vamos a hacer los ejercicios funcionales, ejercicios de fuerza y ejercicios cardiovasculares. ¿Listo? Entonces aquí nos vamos a dar cuenta qué tal está en la parte cardiovascular. Cuando las clases, personas como usted que vienen por primera vez, es una clase de cortesía, tenemos que manejar un programa especial. ¿Que ahí no paga uno? No.
Solamente va a cancelar 10 mil pesitos del alquiler de la licra. Ay, güey, madre, yo sí decía que fue. Pero bueno. Vamos, entonces, cada zona muscular que va a tener conectada ya va a iniciar en 15. Es una intensidad pues muy bajita, pues como para que su cuerpo se adapte al estímulo de la máquina. Lo voy a conectar, pero todavía no va a sentir nada, así que nadie me asuste. Pasito. Vamos por este lado. Si lo va a empezar a sentir, pasito, va a ser un estímulo casi imperceptible, así que nadie me asuste. Vamos. Vamos a empezar a hacer un calentamiento. ¿Listo? Entonces, arriba la rodillita suavecita. Así es. Eso. Y quiero que me empiece a trabajar la respiración sobre las rodillas. Ahí sí empieza a pesar. Uy, dos, a ver, pero. Uno. Eso no es diabicia. 13. Vamos, 30 segundos. 4. 5. 6. Dale. 7. ¿Cómo se siente? 8. 9. El talón a la cola. Ahí, taloneo. 1. Mueve los brazos. 2. Como si estuviera trotando, así como cuando sale a las 6 de la mañana a trotar. Como cuando uno se roba las gallinas en el campo. Ya, eso es. 20. 19. 18. ¿Cómo se siente? 16, 15, aguanta, 14. Dale que usted está enseñado. Sí, en el campo entrena fuerte. Sí, se nota. Eso es trabajo, es duro. Vamos. Aguanta, 4 segundos nomás. ¿Qué pasó? ¿Cómo se siente? Me está dando vueltas esto. Ay, bueno, vamos a pararlo un poquitito. Vamos, posición de seguridad. Pecho, 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 pecho. Ahí quedó muy bien. ¡Ay, le bajé ahí, juega! ¡Ay, ay, quedó muy bien! ¡Mira ahí cómo me tiemblan los brazos! ¡Trátelo suave! Entonces... ¡Se me va a caer! ¡Se va a caer! ¡Ay, oh, man! ¡Eso es! ¿Qué hago? Ahora, quiero que esta zona de los dedos vaya a subir al hombro. ¡Sube! ¡Pero que estoy cansado! ¡No! Tiene que trabajar bien la respiración. Bueno. Va a entrenar a su ritmo, ¿listo? Eso, ahí fue. 3, 4, arriba. 5, 6... 7, aguanta. 8, trabájame la respiración. A ver, 9, 10, pero no me hagas esa cara. A ver, 11, 12, 3, 14, 15, 16, ya casi, aguánteme. No, pues ya casi. Faltaban 5 nomás. Oh, vamos, muy bravo. Bueno, 20 segundos, pero bien arriba. 20, 19, 18, no puede parar. 17, 16, 15, trabaja la respiración. 14, 13, 12, 11, 10 nomás. 9, 8, 7, 6, 5 nomás, aguanta, 4, remata, más rápido, 3, 2, 1, eso. Uy, no, te agradezco muy bien. Don Tamalio, ¿qué tal? ¿Qué tal le ha parecido ir haciendo los ejercicios y ir recibiendo la electroestimulación? Es el doble de ejercicio que estamos haciendo, ¿listo? O sea, la contracción muscular. Yo hago 20 minutos y eso es como ¿cuánto? Son equivalentes a 3 horas en un gimnasio. Muy alto. Por eso es acá, se practica el entrenamiento 2 veces por semana. Bueno, ¿qué hay que hacer con esa pelota? Bueno, me estaba preguntando por la pelotica. ¿Sí o no? Mira, me estaba preguntando por la pelotica. Sí, otra. Con esta pelota podemos hacer ejercicios de fuerza y ejercicios cardiovasculares. Pero que si eso no pesa nada, doctor, vea cuál fuerza. Pero a medida del tiempo va a empezar a pesar. Entonces, vamos a hacer un salto. Va a tener la pelota a la altura de sus hombros con los brazos eso, rígidos. Plano general, acto ahora. Y salta a como salta, lanza la pelota contra la pared, la recibe y vuelve y hace el cambio hacia el otro lado. ¿Listo? Bueno. Vamos a practicar. Ahí no está fácil. Eso es fácil. Y, sí. Y divertido a la vez. Bueno, dale, pero es que me valen los brazos. ¿Le bajo un poquitico? Sí, un poquito. Listo, vamos a valer un poquitico los brazos. ¿Qué tal quedó ahí? ¿Mejor? Ya, ya. Uy, sí, ya, mejor la cosa. Eso es. Ya, pero, Pau. ¿Qué sigue? 20 segunditos. Siempre va a tener un pie arriba del este, ¿listo? Oiga. Muéstreles. Y esas zapatillas no son para entrenar. ¿Cómo así que no, doctor? Tiene que tener zapatillas cómodas. Para la próxima, doctor. Listo. Y el sombrero porque también tiene que tener... Pero es que usted también tiene gorra, ¿verdad? No, porque yo estoy trabajando. Ah. Yo no estoy sudando acá. Yo también, doctor. Bueno. Si no voy a hacer esta huevona y no pagan ni bueno. Quiero. Diez, 9, aguántemelo. Vamos, Tamalio, dale. 8, 7, 6, con ganas, vamos. 5, dale. 4, 3, dale, Tamalio, vamos. 2, 1, muy bien, eso. Bueno, eso es, ¿cómo decían? Pues bravo. Vea, todavía nos faltan 8 minutos de trabajo. Véngale, ¿cómo hace? Bueno. Yo voy a descansar. Pese en la pelota. Yo, usted, más bien. Invite a la gente para que venga y haga ejercicio. Claro.
Bueno, gente de Ibagué, están bienvenidos acá en Viesmar. En la franquicia son cordialmente bienvenidos a nuestro entrenamiento personalizado con electroestimulación. Ya don Tamalio vino y nos visitó y entrenó y le agradó mucho y mira, ya poco a poco va empezando a eliminar un poco esa grasita que tiene acumulada en el tronco. Entonces son cordialmente bienvenidos para que vengan y visiten nuestro centro de acondicionamiento físico y nada, que se diviertan. Por acá lo vamos a estar esperando. Yo mientras tanto sigo acá en este culdal, mejor el culunquio. Ya me le puse en las alpargatas de una acá de un alumno de los 10 más. Esto es una nueva tecnología para que haga un ejercicio. Los que no tienen tiempo, son dos veces por semana. Dos veces por semana nomás, sí señor. Ahí está, nos pusimos en las alpargatas, sigan en el programa.